Es un lujo comer en Ayamonte. Los productos del mar marcan su gastronomía. El pescadito frito, las gambas de Huelva, las coquinas y las chirlas no se pueden dejar de pedir en el mesón El Choco. Yo toda la vida estuve en un restaurante que es El Choco de Mazagón con mis padres y me crio en él, donde aprendo lo que es el tema de toda la cocina tradicional marinera, y me vengo al pueblo de mi mujer y monto el negocio al estilo de mi padre de toda la vida, que es el que me hace a mí, me impulsó desde chico a tener un restaurante. En el restaurante pues trabajo todo lo que es clase de mariscos, todo de la costa, el pescado. Me voy a la tradición de lo que me enseñó mi madre en el tema de las rayas en pimentón, que es un plato muy típico de aquí de Ayamonte. Aparte aprendo cuando llego a Ayamonte tradiciones como el tema del atún, el morrillo de atún al horno, el atún encebollado, el atún a la roteña, el atún en adobo. Le doy al atún varias versiones de lo que en verdad, como el atún es como el cerdo, que en todas las partes se comen, pues de cada parte pues le hago un guiso distinto. La industria conservera ha dejado huella en su cocina. El atún en todas sus variedades, la raya al pimentón y los chocos en salsa forman parte de su recetario local. También las almejas del río Guadiana. La cercanía de Portugal hace que el bacalao y la tarta de nata portuguesa también estén presentes en los platos ayamontinos.